Aurten ere, mugikortasuneko, turismoko eta lurralde antolaketako departamentutik, garraio publikoa indartzeko ahalegina egingo dugu, maiatzaren 9-12 bitartean, Pasaiako badian egingo den Pasaia Itsas Festivalari begira. Sabemos de la relevancia que está adquiriendo este precioso y original festival y también que cada vez mayor número de personas se acercan hasta Pasaia para disfrutar de este evento tan especial. Y con el ánimo de fomentar la sostenibilidad desde el Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio y desde la Autoridad Territorial del Transporte de Guipúzcoa, vamos a impulsar el uso del transporte público los días que dure el festival. Como bien sabéis, el festival arranca el jueves 9 de mayo a las 6 de la tarde con la entrada de las embarcaciones que este año participarán del Itsas Festival. Pues bien, desde esa misma tarde hasta última hora del domingo, tanto el servicio del Urraldebus como el de la motora de Pasaia contarán con servicios especiales que ahora pasará a detallaros la directora de la ATTG. A partir de las 5 de la tarde, la línea 09 que va de Donosti a Pasaia San Pedro dispondrá de 3 autobuses adicionales para reforzar el servicio, tanto para ir a San Pedro y Don Ivane como para regresar a Rentería y Donosti. Por su parte, la línea 71, que es la que va desde Pasaia Don Ivane a Donosti, realizará los horarios habituales de un servicio de prolongación como viernes o víspera de festivo, con las salidas a las 11 de la noche y a las 12 horas desde Pasaia Don Ivane, desde la rotonda de Meipi. Y a las 11:30 de la noche y 12:30 de la noche también, desde la Plaza Guipúzcoa de Donosti. Aparte de esto, con motivo de los eventos que se van a dar, el viernes 10 de mayo, con motivo de los conciertos de Tapia de Taleturia y Calle Mambo de Don Imane, también se van a proceder a reforzar los servicios. En lo que respecta a la línea 01, Donosti Don Imane, además del servicio habitual tanto para acudir a Don Imane como para regresar a Rentería, entre las 7:05 de la tarde y las 12:25 de la noche aproximadamente, se realizará un servicio de lanzaderas coordinado con las líneas E01 y E03. Este servicio de lanzaderas se iniciará en Rentería desde la parada de Nafarroa Iribidea 75 en Iztieta, o desde donde sea necesario, y realizará parada junto a la estación de Renfe y continuará directo a Don Ivane. Además, a partir de las 11 horas de la noche, con la E71, desde Pasaia Don Ivane a Donosti, se realizarán los servicios de prolongación como viernes o víspera de festivo. Esto quiere decir que tendrán salidas a las 11 de la noche, 12 y 1 de la madrugada desde Pasaia Don Ivane y a las 11:30, 12:30 y 1:30, a las y media desde Donosti. Asimismo, las líneas E72, E75 y E77 realizarán los horarios habituales de un servicio de prolongación como viernes o víspera de festivo. Luego, en lo que respecta al concierto de Alargun Beltza, que será a las 7 de la tarde en Pasaia San Pedro, la línea E09... a partir de las 5 de la tarde dispondrá de 5 autobuses para reforzar el servicio, tanto para ir a San Pedro y Don Imane como para regresar a Rentería y Donosti. Y además, a partir de las 11 de la noche con la línea E79 se realizarán servicios como un viernes a la víspera de festivo y serán reforzados en sus horarios habituales. De cara al sábado, el 11 de mayo, con motivo ya del espectáculo de Danza Gurren Trintxerpe y los conciertos de Ana Colom y Ana Dijú en San Pedro, las líneas E71, E72, E75 y E77 realizarán los horarios habituales de un servicio nocturno. Y ya finalmente, el domingo 12 de mayo, desde las 9:55 de la mañana hasta las 10:10 de la noche, se dispondrán de 6 autobuses para reforzar todos los servicios en la línea E01, desde Donosti a Don Ivane, siempre que sea necesario. Quiero indicar además que todos estos servicios estarán vigilados por personal de tráfico del Ayuntamiento de Pasaia, que se va a encargar de la gestión del dispositivo de tráfico en la localidad los días que dure el festival. Asimismo, quiero resaltar que durante las 4 jornadas que dura el Itsas Festivala, la motora de Pasaia dará servicio ininterrumpido, conectando cada 2 minutos Pasaia San Pedro y Don Ivane.
Este servicio estará operativo desde las 6:30 de la mañana hasta las 11 de la noche, el jueves 9, desde las 6:30 de la mañana hasta la medianoche el viernes, y entre las 7 de la mañana y la medianoche del sábado, y entre las 8 menos cuarto de la mañana y las 11 de la noche del domingo. Y además quiero recordar que este servicio se ha integrado recientemente en el sistema Mugi, por lo que los y las usuarias van a poder abonarlo con sus tarjetas de transporte. Además, las usuarias que lleguen a Pasai a través de cualquier medio de transporte público, ya sea Lural de Bus, de Bus, Euskotren o Renfe, tendrán el transbordo gratuito con la motora, y las menores de 6 años viajarán gratis. Tampoco las bicis abonan ya el billete en la motora. Creemos además que de esta forma nos ajustamos a la oferta lúdica del festival y contribuimos también a fomentar el uso del transporte público entre las personas que durante esos días vayan a acercarse a Pasaya. Y de esta manera reducimos el impacto ambiental del festival y avanzamos también hacia una Guipúzcoa más sostenible. Y como diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, hago un llamamiento para que se utilice el transporte público para acercarse hasta Pasaya. Todos y todas sabemos de la ubicación tan especial en la que se desarrolla el festival este año, más si cabe debido a las obras que se están llevando a cabo en la zona de Hospitalillo y también a la coincidencia el domingo de la Itzulia Woman y las restricciones de tráfico que van a ser notables. Hemos vuelto a hacer el esfuerzo desde el departamento por reforzar el transporte público y recordamos que es la forma más cómoda y más segura para llegar hasta Pasaya y poder de esta manera disfrutar de este festival tan especial.